Los perros son el mejor amigo del hombre, son animales fieles, hay de muchas razas, de diferentes tamaños. Los perros se han vuelto un elemento básico en nuestra vida diaria. Gran cantidad de casas a lo largo de todos los países en el mundo, en ese globo terráqueo que llamamos Tierra, tienen un perro dentro de su hogar. Pero a lo largo de la historia también el perro ha tenido uno de esos antecedentes que lo han marcado para toda la vida y que dejan en un entrever qué tanta confianza le podemos o no tener. Siempre hemos escuchado de personas que dicen, es que ese perro tiene rabia, o personas que dicen, si me muerde ese perro me va a dar rabia. Pero más allá de eso, más allá de eso, sabemos que la rabia no es la principal enfermedad que transmite el perro. Generalmente, una mordida de perro podrá causar una infección bacteriana, pero rabia es muy, muy raro, sobre todo en países industrializados y con un buen control epidemiológico veterinario. Vamos a hablar acerca de este virus de la rabia. Vamos a hablar algunas de las características de este patógeno y vamos a llegar a un análisis de qué tanto o qué tan peligroso es que nos muerda un perro. El virus de la rabia pertenece a la familia de los Rhabdoviridae, al género de los Lysavirus. Hay cuatro serotipos conocidos que causan enfermedad en el hombre. El serotipo 1, que es la cepa urbana, silvestre y fija, la que comúnmente tienen los perros. La 2, que es la del murciélago de Lagos. La 3, que es del murciélago de Mocola. Y la 4, que es del murciélago de Dubenhague. El tamaño es de 50 a 95 nanómetros, con una longitud de 130 o 138 nanómetros. La estructura, pues el virus tiene forma de bala o proyectil, como lo vieron en la imagen del inicio. Tiene una envoltura lipídica con glucoproteínas y su cápside es helicoidal. Posee una proteína de tipo glucoproteína de superficie que va a reconocer los receptores celulares, específicamente el receptor nicotínico, que es un receptor de acetilcolina, el receptor del factor de crecimiento neural y moléculas relacionadas con la adhesión neural. Posee además proteína de matriz, proteína de nucleocápside, fosfoproteína y ARN polimerasa o proteína L. El genoma del virus de la rabia es un ARN monocatenario con un tipo negativo. La vía de entrada es por una inoculación por un animal contagiado por el virus. O también se puede contagiar por inhalación de partículas aerosolizadas que contienen el virus. O también a través de trasplantes de córnea. Se han encontrado pocos casos de trasplante de córnea donde se infectó el virus de la rabia. Pero pues yo se los tengo que mencionar. El periodo de incubación es bastante variable y es dependiente de varios factores como la edad, el número de mordidas que realizó el animal, la cercanía al sistema nervioso central, el estado inmune y la cepa viral. Un promedio se habla que es de 20 a 90 días. En este cuadro les muestro la distribución de los cinco continentes con los principales animales que causan la enfermedad. Vámonos a América. Vemos cómo el zorro, tanto el Arctic como Red Fox, causan una infección de rabia. El zorro gris, el mapache, algunos murciélagos y el perro doméstico se menciona casi al final. ¿Por qué? Porque el perro ya no es el principal transmisor de la rabia. El perro ya no es el principal transmisor de la rabia por los sistemas epidemiológicos que tienen ahora los países industrializados. En Europa vemos que también
los zorros y algunos lobos se han asociado a la infección, pero los perros solamente son el principal transmisor en África. Eso no se nos debe olvidar. La patogenia. La vía de infección, como les mencioné, es por inoculación, por una mordida. Después hay un periodo de incubación de 20 a 90 días, en donde el virus se va a transmitir por manera centrípeta retrógrada a través de los axones hasta el sistema nervioso central. El virus se puede replicar en el músculo, en el sitio de inoculación, y se une a la placa neuromuscular, donde el virus se va a transmitir retrógradamente hasta llegar a médula espinal. En la médula espinal el virus va a causar una encefalomielitis con los cuadros típicos que vamos a ver ahorita. Las manifestaciones clínicas son tres. Es un periodo de incubación en la cual es asintomático, una fase prodrómica con malestar general, parestesias y hormigueo, y una fase neurológica con una rabia furiosa o rabia paralítica con una afección de las astas posteriores y anteriores de la médula espinal y con afectación también a nivel cortical en el encéfalo. Al llegar al encéfalo causa una fase de coma y una fase terminal. La vía de diseminación, tenemos dos tipos de replicación, la primaria y secundaria. La primaria es en el sitio de inoculación, en el músculo o tejido conectivo de la herida, y se disemina a los nervios y a la placa neuromuscular. La replicación secundaria se lleva a cabo en las astas posteriores de la médula espinal con una diseminación a ojos, glándulas salivales, piel y otros, por lo cual se encontraron en los trasplantes de córnea que podía transmitirse el virus, pero no es lo común. La respuesta celular es mínima y la respuesta humoral no aparece hasta las fases finales de la enfermedad, ya que el virus está diseminado y donde ya está apoderado del sistema nervioso. Otras características es que la infección puede llegar a ser mortal en el 100% de casos donde no se hace una vacunación adecuada del paciente. Personas en riesgo, pues son veterinarios, personas mordidas por animales, habitantes de países sin programas adecuados de vacunación de animales domésticos como África. Los vectores de contagio, el principal vector de contagio en el ciclo urbano es el perro, aunque esto ya es raro, como les mencioné, el principal vector sería tal vez el murciélago, pero a nivel urbano pues no hay murciélagos, entonces sigue siendo el perro. El gato, aunque no lo crean, es otro importante vector de transmisión. El principal vector de contagio en el ciclo silvestre de México y a nivel mundial en general es el murciélago, específicamente en México es el Desmodus rotundus. El abordaje clínico, pues no hay un tratamiento adecuado una vez que se instala la enfermedad en encéfalo y en médula. Se usan vacunas cuando el paciente apenas recibió una mordida, que es la vacuna de Pasteur, la vacuna Fuensalida y la vacuna de embriones de pato y otras vacunas que no han mostrado tanta efectividad como la vacuna de Pasteur. Pruebas de laboratorio tenemos muchas: el aislamiento viral o inoculación en ratones o inoculación en cultivos celulares, inmunofluorescencia, que es la más rápida y la más adecuada y la que generalmente se usa, la prueba de Schneider, que es una impronta corneal, la biopsia de piel, serología y los corpúsculos de Negri, que son inclusiones que hacen postmortem en las células del sistema nervioso central. En esta imagen vemos los cuerpos de Negri, que les digo son esas inclusiones a nivel de las células de Purkinje y que son características de la enfermedad, pero esto solo se encuentra postmortem. Y bueno, eso es todo por ahora, espero les haya gustado el video. Como les mencioné, no les tengan tanto miedo a los perros, no pasará del dolor que les causará la mordida en caso de que los llegue a morder, pero intenten no provocarlos. Y si se llega a infectar, generalmente es una infección de tipo bacteriana que se debe manejar con antibióticos. Aún así, se deben hacer las pruebas para rabia en caso de que no se sepa si el perro está vacunado o no, por cuestiones de seguridad. Espero que estén de maravilla. Espero que estén pasando ratos agradables con su mascota, que la saquen a pasear, vacúnenlos, cuídenlos y quiéranlos mucho. Nos estamos viendo pronto, les mando un muy fuerte abrazo y hasta pronto.